Se acerca la Navidad, una temporada de alegría para disfrutar en familia, salir de vacaciones o simplemente relajarnos del estrés generado a lo largo del año. Mientras la gran mayoría de las personas ven a esta época del año como una oportunidad para descansar o para pasar en familia, nosotros los emprendedores lo vemos como el momento ideal para iniciar un negocio y ganar dinero. Si estás buscando generar ingresos extra esta Navidad, continúa viendo este video hasta el final. A continuación te presentamos 27 manualidades que puedes hacer para ganar dinero en Navidad. Botas de Navidad. Las botas de Navidad son un elemento decorativo que, por ningún motivo, puede faltar en una decoración navideña. Si tienes una máquina de coser y mucha creatividad, las puedes hacer de diferentes modelos y tamaños. Lo importante es que llamen la atención a través de diseños atractivos, con diferentes elementos alusivos a esta agradable y alegre festividad. Y puedes venderla directamente o por pieza, o mejor aún, por docena para los revendedores que se muestren interesados, ofreciendo una amplia variedad de colores para que las personas no duden en adquirir tus productos. Pesebres. ¿Qué sería de esta época sin la representación fidedigna del lugar exacto en donde nació el niño Jesús? Y sin lugar a dudas, se perdería ese toque mágico que la Navidad trae consigo. Si lo deseas, puedes animarte e iniciar vendiendo todos los elementos que conforman la parte esencial de los pesebres. Dentro de ellos destacan la figura de la Sagrada Familia, los pastores, los Reyes Magos, la estrella y los animales del portal de Belén. Recuerda que el objetivo es que las personas recuerden este momento tan memorable en sus hogares. Apela por toda tu creatividad y tus dotes artísticos, creando los pesebres con diversos materiales. Tu imaginación es el límite, y mientras más variedad de piezas ofrezcas, así como de tamaños, mayores posibilidades de vender. A la hora de promocionar tus hermosas creaciones, es aconsejable que tomes fotos de buena calidad y las presentes a través de las redes sociales. Claro que deberás comenzar a mediados del mes de noviembre, para que en diciembre ya cuentes con numerosos encargos. Esferas de Navidad decoradas. A principios de diciembre se arma el árbol, y gran parte de la decoración de este son las esferas navideñas, las cuales le dan color al árbol y tienen una gran demanda previo a la Navidad. Las puedes elaborar tú mismo, con motivos alusivos a la Navidad, agregarles purpurina e incluso ofrecer esferas personalizadas con nombre e incluso fotos. Unas esferas que están de moda últimamente son las transparentes, que puedes decorar en su interior con lo que tú desees. Lo esencial es que tus productos sean innovadores y con diseños atractivos. Piñas decorativas. Las piñas jamás pasan de moda y son una opción muy económica para comenzar un nuevo negocio en esta época. Son tan versátiles que se adaptan perfectamente en puertas, en escaleras e incluso en el árbol navideño. Por eso su demanda siempre es súper alta en esta época. Cabe mencionar que las personas prefieren comprar estas piñas ya decoradas por cuestiones de practicidad. Así que, ¿qué esperas para emprender en esta Navidad con esta idea de negocio tan rentable? Solo necesitas recolectar las piñas y valerte de todo tipo de materiales decorativos. Te recomendamos pintarlas con aerosoles de colores atractivos, como el dorado, el blanco y el típico rojo y verde, que por ningún motivo pueden faltar. También tienes la alternativa de agregar algunos elementos extra, como pompones que resalten su singular belleza. Letreros navideños. Si tienes experiencia trabajando con madera, podrías considerar emprender en esta Navidad letreros navideños, generando ingresos y haciendo lo que más te gusta. ¿Acaso no sería estupendo? Este tipo de letreros decorativos son indispensables en las puertas de los hogares porque le otorga ese aspecto navideño. Además, su proceso de fabricación es muy sencillo. Solo necesitas algunos trozos de madera y las herramientas necesarias, como un serrucho, un martillo, escuadras y, lógico, los materiales decorativos. Pero, para darle tu toque final, le puedes agregar
brillos o pintura. Lo importante es que al momento de poner manos a la obra, plasmes bonitos mensajes navideños, leyendas o escritos que enaltezcan su valor. En caso de que quieras aportarle un toque más único a los letreros, le puedes dar formas irregulares que luzcan 100% originales o frases graciosas. Costal navideño. ¿Sabías que los costales navideños son fundamentales para guardar los regalos tan esperados por los niños durante todo el año? Así es, y tú puedes ser el creador de estos hermosos elementos decorativos que no pueden faltar en la mañana siguiente del día de Navidad. Para su elaboración necesitarás tela, pinturas, rotuladores, tijeras, agujas e hilo. Materiales que encontrarás muy fácilmente y que además son súper accesibles. El proceso de elaboración es muy sencillo y en caso de que no sepas, puedes buscar tutoriales en YouTube. Ofrece diferentes tamaños, diferentes colores, diseños, también texturas y atraerás a una gran variedad de clientes. No te olvides que los íconos navideños como los árboles, los regalos, los renos o, por supuesto, el mismísimo Santa Claus tienen que estar presentes a como dé lugar. Solo así, tu negocio rendirá sus frutos y alegrarás la vida de esas familias que celebran la Navidad por todo lo alto. Centros de mesa. La decoración es muy importante en Navidad y las personas buscan que sus hogares luzcan atractivos, pero sobre todo con un ambiente bien navideño. Un tipo de decoración que no puede faltar son los centros de mesa, sobre todo en el momento de la cena navideña. Ante esta necesidad, existe la oportunidad perfecta para emprender. Tienes una amplia variedad de opciones para elaborar como centro de mesa. Tan solo asegúrate de darle tu toque creativo para hacer que estos elementos decorativos sean mágicos. Puedes decantarte por modelos sencillos, por modelos clásicos, otros quizá más elaborados, pero lo importante es que dispongas de varias opciones. Así los clientes tendrán diversas oportunidades para elegir. Bastones de Navidad. Muy difícil imaginar una Navidad sin estos emblemáticos y sabrosos bastones que encantan tanto a los niños como a los adultos. Dulces que cuentan con una historia mágica y antigua y que forman parte esencial de la tradición navideña. Se dice que en algún momento de la historia representaron la figura del báculo de los pastores de Belén. Otros alegan que su forma de J tiene que ver con el nombre de Jesucristo. De todos modos, no pueden faltar en las celebraciones y puedes aprovechar para ganar dinero en esta época vendiendo estos deliciosos dulces navideños, ya sea de forma individual o por docena. Lo importante es adquirir ingredientes como el azúcar glass, el jarabe de maíz, los moldes y por supuesto los típicos colorantes blanco y rojo. El blanco representa la pureza de la Virgen María y el rojo la sangre de Cristo. Para promocionarte, puedes hacer uso de las redes sociales. Almohadones navideños. ¿Qué mejor forma de recibir la Navidad que con almohadones que engalanen la cama o el sofá? Una época en la que no pueden faltar y son la forma más práctica de brindar alegría a los hogares. Con solo un poco de creatividad te sobrarán los clientes que comprarán tus diseños y tus estampados innovadores. Al confeccionarlos, recuerda, emplea los colores más característicos, el rojo, el verde, el blanco o el dorado. Y en cuanto al tipo de diseño, podrías utilizar muñecos de nieve, renos, a Papá Noel y todo lo que se te ocurra, siempre que esté relacionado con la Navidad. Los podrás personalizar también con el nombre de los clientes o con fotos de las familias que quieren un toque diferenciador en los productos. Elaborar disfraz de Santa Claus. ¿Cuentas con una máquina de coser en casa y se te da bien la costura? No esperes más y aprovecha las fechas decembrinas confeccionando disfraces de Santa Claus. Los puedes elaborar como gorros, como trajes completos. El fin será venderlos para obras de teatro o incluso padres que quieran sorprender a sus hijos disfrazados de Santa. No olvides contar con diversos modelos y medidas que se ajusten perfectamente a la silueta de tus potenciales clientes y utilizando materiales de alta calidad.
También podrías variar el típico color rojo de este tipo de trajes con otros que capten la receptividad y que brinden un toque innovador en las fechas decembrinas. Fundas para sillas. Las sillas del comedor juegan un rol muy importante a la hora de decorar la vivienda cuando recibimos las festividades navideñas. Así que en realizar fundas puede generar muy buenos ingresos. Lo puedes hacer con diseños alusivos a la Navidad o incluso, ¿por qué no?, simular el gorro de Santa Claus. Aquí tu límite será la imaginación y mientras más original seas, mayores serán tus ventas. Para iniciar, es esencial que dispongas de una máquina de coser para manualidades, fieltros de diversos colores, popelina, tijeras e hilo. Deberás tener una medida de las sillas, pero puedes usar, por ejemplo, las de tu casa para esto. Yo te recomiendo mirar Pinterest, así podrás inspirarte e incentivar tu imaginación y destacarte con modelos exclusivos y atractivos. Cuando comercializas tus productos, los puedes vender en packs de 4 y 6 piezas. Ese suele ser el número de sillas estándar en la gran mayoría de comedores. Fundas para el sanitario. Muchas personas aman la Navidad y buscan decorar cada espacio de su casa, entre ellos el baño, colocando fundas para el sanitario. Existen interminables opciones de diseños que puedes ofrecer y los materiales son súper económicos y dejan buenas ganancias. Así que, ¿qué esperas para dar a conocer tus creaciones? Elabora fundas que se ajusten a la tapa del inodoro, alfombras e incluso decorar el organizador de papel o la cortina de baño. Resulta una oportunidad perfecta para vender todas las piezas del baño a un precio atractivo para los clientes y con un muy buen margen de ganancias. Si lo deseas, podrías incluir incluso acolchados personalizados o piezas 3D que aporten una mayor modernidad y belleza. Velas. Las velas decorativas son de los productos más demandados en la época navideña y lo mejor es que elaborarlas es realmente sencillo y tienen un costo de producción súper bajo. Si tienes en cuenta estos aspectos, podrás innovar creando hermosas velas con elementos alusivos a la Navidad. Podrás hacerlas también desde la comodidad de tu casa, con moldes, espátulas, cera y colorantes rojo, blanco y verde, que representan los colores típicos de la Navidad. No olvides conseguir además elementos decorativos que puedan resaltar la belleza de tus velas. Coronas navideñas. Muchas familias buscan la corona de Navidad perfecta para decorar la puerta de su vivienda como se debe. Elaborar coronas navideñas puede ser una excelente oportunidad de negocio. El costo de producción no es muy alto y las puedes hacer en poco tiempo y te aseguro que en diciembre se venderán muy bien. Eso sí, tendrás que ser creativo. Intenta ofrecer diferentes diseños o materiales para elaborarlas. Puedes utilizar elementos naturales como las piñas que ya hemos mencionado, ramas, maderas, entre otras. O, si lo prefieres, ¿por qué no crear un modelo único con tela, papel o con pompones en forma de bolas de fieltro que aporten ese toque único a cada creación? Por su parte, las coronas con estrellas de papel también son muy bonitas y muy fáciles de realizar. Tan solo hace falta conseguir aros de cartón, cartulina de diversos colores, pegamento y tijeras. A través de estos elementos podrás innovar con coronas navideñas únicas y que confieran elegancia a las puertas. Estrellas para el árbol. Las estrellas son sin duda el toque final para decorar el árbol de Navidad. Es un elemento que no pasa desapercibido. Y recuerda que es un símbolo que representa al astro que guió a los Reyes Magos en su camino a Belén. Así que es súper emblemática. Tienes varias opciones. Una de ellas consiste en elaborarlas para colocarlas como la guinda del pastel en el punto más alto del árbol. Mientras que también sirven para decorar todos sus alrededores, haciendo que luzca más atractivo. Antes de comenzar, consigue todo tipo de materiales. Papel sólido, pinturas, madera, hilo, esmalte dorado, pegamento, entre otros. Y a partir de aquí, le darás rienda suelta a toda tu imaginación con las creaciones que se te ocurran.
Además, te recomendamos comprar estrellas de color mate y adornarlas con purpurina para darle ese toque brillante. O por qué no, hacer diseños personalizados que incluyan también el nombre de tus clientes. Manteles navideños. Adornar el comedor con el mantel navideño perfecto forma parte de la tradición de muchas personas que invitan a sus familiares a disfrutar una rica cena. Así que tú podrías ser quien los confeccione, incluyendo a la par las servilletas e incluso los platos, para ofrecer así más productos relacionados y obtener mayores ingresos. Lo fundamental es que te dirijas a una tienda de telas y adquieras diversos diseños de telas y darle tu toque personal. Puedes colocar simultáneamente encajes o pequeños adornos que resalten el mantel. El objetivo es ofrecer manteles atractivos en los que se aprecie tu creatividad, tu precisión y tu atención a los detalles. Si te destacas por la calidad de tu trabajo, ten por seguro que los clientes no tardarán en llegar e incluso te recomendarán con sus conocidos. Ramas congeladas. Uno de los adornos favoritos de los compradores son las ramas congeladas. Parecen auténticas ramas de hielo mágicas, son hermosas y todos quieren tener al menos una en su decoración navideña. Las puedes hacer con nieve y el material por excelencia que necesitas es la sal gruesa. Así que busca las ramas cerca de la localidad en la que vivas, las impregnas de pegamento y le vas pegando poco a poco la sal para conferirles ese aspecto de nieve tan anhelado. Elaborar tarjetas navideñas. Son el regalo ideal para desear felices fiestas a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los familiares o a los conocidos. Y su uso nunca pero nunca ha pasado de moda. Los puedes ofrecer diseñando estas tarjetas navideñas que alegrarán a quienes las reciban. Tendrás que adquirir materiales esenciales para su creación, como la cartulina de varios colores, la brillantina, la purpurina, el pegamento y, por supuesto, una impresora. Ahí materializarás todos los diseños gráficos que crees desde tu ordenador. Y cuando los tengas impresos, distribuirás las tarjetas por lotes, en papelerías o en tiendas de regalo. Podrías destacarte si las personalizas y las vendes de forma individual. Así se adaptarán a los gustos de los clientes potenciales. Aldea navideña en un tarro. Puede que pienses que es una idea un tanto complicada de ejecutar, pero te aseguro que es más sencilla de lo que parece. Solo hace falta tarros de cristal y esos elementos diminutos que irán dentro de ellos. Darán la impresión de visualizar una pequeña aldea con árboles y nieve en su interior. Estos elementos decorativos son muy demandados en la época navideña porque sirven como centros de mesa o se pueden colocar en cualquier lugar del salón o de la cocina. Lo importante es que la Navidad y toda su magia esté presente en cada tarro. Además, los puedes personalizar si le agregas el nombre de los miembros de la familia dentro del diseño. También, por supuesto, le puedes agregar luces LED para que resalten las letras o decorar la parte exterior del tarro con mini cascabeles o bolas atractivas. Adornos con palitos de helado. Una idea que no solo es original, además es ecológica. Considerando que los palitos de helado se consiguen en todos lados y que los podrías reciclar para realizar manualidades muy hermosas. Se destacan estrellas, árboles, muñequitos de nieve, el propio Santa Claus, copos de nieve, entre muchos otros. ¿Qué es lo más importante? Que tus elaboraciones se puedan colocar como elementos decorativos en el hogar. ¿Quién se imaginaría que con un poco de pegamento, palitos de diferentes tamaños y un poco de spray de colores podrías hacer tan maravillosas creaciones? Y si les quieres otorgar un toque más realista, colócales ojitos móviles, fieltro o pinta todo tipo de detalles con acrílicos o rotuladores de gel. Adornos con canela. Los adornos con canela son excelentes para adornar el árbol de Navidad. No solo por su delicadeza, sino porque huelen bastante bien. Su proceso es muy sencillo. Podrías buscar incluso tutoriales en YouTube, pero bastará con que adquieras la canela, prepares la masa y le des forma a tus preciosas creaciones. Claro que será necesario utilizar el horno para que su consistencia quede sólida y no se dañe con el tiempo. Recuerda,
Decóralos con cinta de colores que sean llamativas y que permitan a los clientes colgarlos fácilmente. No te olvides ser cuidadoso y detallista al fabricar los adornos de canela. El fin es que su aspecto sea el más prolijo. Decoración con botones. Una de las formas más sencillas con las que podrás emprender en diciembre. La idea es resaltar la belleza de adornos, de todo tipo, a través de la magia de los botones. Aquí tienes diferentes opciones. Por ejemplo, decorar pequeños árboles de Navidad de fieltro, esferas, copos de nieve, estrellas, todo lo que se te ocurra referente a la temática. Puedes conseguir los botones en cualquier mercería y con una pistola de pegamento pegarlos y resaltar un adorno. Incluso puedes crear adornos nuevos a partir de botones. Árbol de Navidad de fieltro. Súper fáciles de realizar y muy pero muy bonitos. Son súper demandados por los padres que buscan pasar tiempo de ocio y creatividad con sus hijos, ya que los árboles de Navidad elaborados con fieltro resultan muy didácticos. Con esto, ¿a qué nos referimos? A que son la opción perfecta para integrar a los niños en las celebraciones navideñas al adornarlos con pequeñas esferas. Estos árboles se pueden realizar de diferentes tamaños, los puedes ubicar en las puertas o en las paredes y que los pequeños dejen volar su imaginación y decorarlos. Puedes hacer el árbol de fieltro y entregar por separado las diferentes decoraciones que prepares y de esta manera los padres los podrán colocar junto con sus hijos. Vender galletas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se te da bien hornear y eres un amante de la repostería? Esta es la época perfecta para dar a conocer ese delicioso sabor de tus galletas navideñas. Las más solicitadas, sin duda, son las de mantequilla y de jengibre. Eso sí, es fundamental que te inspires con tu decoración si quieres destacarte ante la competencia y recibir varios pedidos durante las fechas decembrinas. Nosotros te aconsejamos adornarlas con figuras de Santa Claus, con renos, con copos de nieve, todo lo que sea asociado a la Navidad. También podrás venderlas por sets y adornarlas con papel celofán, con moños rojos y darle ese toque diferenciador en su presentación. Podrás hacer uso de las redes sociales o incluso crear una tienda online atractiva para promocionarlos, pero procura subir fotos atractivas y ofrecer diferentes promociones. Decorar frascos de vidrio. Otra idea sustentable y súper práctica que encontrarás para sobresalir en esta Navidad. La idea es decorar esos pequeños frascos que ya no se utilizan y que están en la cocina esperando a ser desechados. Les puedes sacar provecho si los decoras con temas relacionados a la Navidad. Lo mejor de todo es que los puedes decorar tanto interno como externamente. Si lo haces por dentro, le puedes agregar elementos como velas o luces que le den un aspecto iluminado durante la noche navideña. Pero si prefieres la decoración externa, te recomiendo elegir diseños prácticos pero atractivos. Casas de muñecas. Una idea especial para aquellas personas que sienten una gran atención por los detalles y que se destacan por sus habilidades manuales. Si te das maña y sabes trabajar la madera, es una excelente opción para ti. Se trata de elaborar pequeñas casas de muñecas donde se incluyan artículos como mesas, juegos de café y todo lo que se te ocurra, pero en tamaño miniatura. Son súper solicitadas en esta época del año porque son el regalo preferido de cualquier niña o niño. Si creas casas atractivas, ten por seguro que tendrás muchísimos clientes interesados en adquirir tus bellas casas. Vender papel de regalo. Por último, una idea súper importante. Aquellos que tengan buenos dotes artísticos o que se especialicen en el mundo del diseño gráfico podrán crear diseños alusivos a la Navidad e imprimirlos en papel o bolsas de regalo. Y si quieres obtener mayores ingresos, también puedes ofrecer la envoltura de regalos para aquellas personas que no son hábiles envolviendo los regalos o que no cuentan con el suficiente tiempo. Todas estas han sido 27 manualidades para ganar dinero en Navidad. Cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la que más te ha gustado y si pondrás en práctica alguna de ellas. También te dejamos otros videos similares que seguro te van a resultar de interés. Y si el video te gustó,
te pedimos que nos regales un me gusta, que te suscribas al canal para ayudarnos a crecer y que actives la campanita de notificaciones. Y de esa forma no te perderás un solo video nuestro. Nos vemos en un próximo video.